Buenas tardes alumnos y bienvenidos al taller de LibreOffice Calc, procesador de hojas de cálculo. El día de hoy ejecutaremos la parte número 2 de la práctica número 5 que tiene que ver con funciones de búsqueda. Para ello necesitaremos un archivo que se encuentra cargado en la sección descargas de este curso. El archivo tiene como nombre funcionesbúsqueda.ods. Cuando lo abrimos se van a dar cuenta que lo que tiene este archivo es una distribución de apellidos, nombres y meses. En esos meses se encuentra un total de horas que vamos a suponer significa el total de horas extras ejecutadas por un trabajador en determinado mes. Bien, las funciones de búsqueda, como su nombre lo indica, son funciones que nos sirven para encontrar datos distribuidos en una tabla. A continuación vamos a hacer tres ejemplos de funciones de búsqueda distintas que arrojarán el mismo resultado. Sin embargo, su fórmula de buscar o su mecanismo de buscar es distinto. La primera búsqueda que vamos a ejecutar tiene que ver con la función buscar. La función buscar lo que hace es recibir ciertos argumentos que vamos a revisar en un momento y buscar dentro de un vector resultado. ¿Cuál es la sintaxis? de la función buscar. La función buscar se invoca con el nombre buscar y como parámetros recibe el criterio de búsqueda, es decir, aquel criterio que estamos buscando, el vector de búsqueda, es decir, en dónde lo va a buscar, vector para una función de búsqueda sinónimo de columna o de espacio de búsqueda y vector resultado, que es en dónde está el carácter numérico o cuantitativo que vamos a buscar. Vamos a suponer que lo que queremos encontrar es cuántas horas trabajó Javier en julio. Fíjense que no estamos buscando nombres y apellidos, sino únicamente el nombre. Entonces, el primer criterio que recibirá la función es el nombre. En este caso, Javier. Existen dos formas de invocarlo. Ya sea haciendo una referencia simple a través de B27, que es la celda en donde se encuentra el nombre Javier, o a su vez haciéndole referencia al texto. Recuerden que para buscar textos dentro de LibreOffice, Calc siempre se deben referenciar entre comillas dobles. A continuación, colocamos un punto y coma e ingresamos el siguiente campo. El siguiente campo viene a ser el vector de búsqueda. El vector de búsqueda en este caso se convierte en la columna C, que es la que contiene los nombres de nuestros trabajadores. Y finalmente, el vector resultado, es decir, en dónde vamos a buscar. Si es que nosotros estamos buscando el número de horas que trabajó Javier en julio, debemos ubicar como vector resultado al mes de julio. Ojo, tengan mucho cuidado de no seleccionar la celda J1 que es la que contiene la etiqueta. Y entonces la función quedaría como la vemos a continuación. Buscar al criterio de búsqueda Javier en el vector de búsqueda columna C, desde la 2 hasta la 21, en el vector resultado que sería la columna J, desde el 2 hasta el 21. Esto debería arrojarnos, si nosotros lo buscamos acá, 20.512.06. A continuación presionamos Enter y es el resultado que nosotros hemos buscado. Es decir, la función búsqueda evalúa un criterio de búsqueda en un vector de búsqueda sobre un vector resultado. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar un vector de búsqueda? Es que siempre vamos a obtener el mismo resultado ya que, como ustedes pueden haber, ver aquí, hay dos Javier en la columna de nombres. Por defecto, siempre se va a obtener el primero.